Hoy tuvimos, no una discusión porque no pasó a mayores, pero era como para embolarse. Algo muy ¿Qué puntual. pasó? ¿Qué pasó? Quiero saber. Ay, yo no sé. Sí, sabes. En la ¿Qué casa. no vas a saber, Steffi? No te hagas la pelotuda. ¿Qué no vas a saber? Se le quemó el foquito de la luz de su baño. ¿Sí? Okay. Gordo, por favor, ¿me cambiás el foquito? Como si yo fuera electricista. No tengo ni idea cómo cambiar un foquito. Pero Para, bueno. yo tampoco tengo idea, pero en teoría es muy fácil cambiar un poquito. Claro. Ok. Ella viene con eso. Es una boludez, a mi vieja lo cambia. ¿Por qué no le escribís a tu vieja? Entonces, si hasta tu vieja lo cambia. No, 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 Claro. no. No, porque no. Bueno, yo después te lo cambio. Después me dice, escribile al de mantenimiento. ¿Por qué le voy a escribir al de mantenimiento? ¿Qué le pongo? Se me quemó una lucecita, ¿cómo poronga la cambio? Flaco, Claro, ¿no? muy ridículo. ¿Entendés? Y después digo, ¿para qué verga me hace a mí escribirle? Si es más fácil que ella diga, mamá, ¿cómo cambio un foquito? Mantenimiento, ¿cómo cambio un foquito? Me quería mandar a mí. Entonces, Claro. en vez de decir, andá a la concha a la lora, escribile vos. Como un boludo fui, le saqué el foquito, era una boludez, y la lucecita que compró era una lucecita que no era. Así que me la metí en el orto la luz. No, no, no ahí. Eso, o sea, le escribí a la vieja de ella, que no me sirvió un carajo, le escribí al de mantenimiento, que no me sirvió un carajo.